En esta miscelánea Variedades Kelly, ubicada en el barrio Ricaute en Bucaramanga, fue donde se vendió el tiquete de Baloto Revancha, un acumulado de 34.000 millones de pesos. Estela Zanabria no puede ocultar la alegría de haber sido quien vendió el tiquete ganador. Que el feliz ganador, que si ya enteró, pues que disfrute esa plata y que sea para las cosas benéficas y buenas y que sea feliz. Dice que lleva 6 años vendiendo el baloto y está convencida que en parte le dio la suerte al ganador. Claro, pues yo siempre hago los balotos con suerte y siempre les deseo la suerte a los ganadores, ¿no? Esa es la cuestión, que jueguen para que ganen. En el sorteo de ayer se realizaron 541.126 apuestas en todo el país. Por eso, durante toda la mañana, quienes apostaron llegaron a confirmar los números. Si fui yo el que me lo gané, pues invertiría aquí en mi país donde yo nací, no me iría para otro lado. Este así fue el mío. Esa ya es la 4ª vez que cae el baloto en Bucaramanga. El anterior ganador fue en el 2012, que se llevó 117.000 millones de pesos.